hay algo de verdad. Espera, ¿dónde están los hongos? A ver, ¿por qué todavía estoy aquí? ¿Qué? ¡Ay, no! ¡Perdí mis anillos! ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Tu nave nodriza vino? No estoy de humor para que me metan tubos. ¿Tú no estás de humor? ¡Yo ni siquiera traigo pantalón! ¿Y ahora? ¡Oh! ¡Vienen por mí! ¿Quiénes vienen por ti? ¿Qué tiene que ver conmigo? No hay tiempo para explicarlo. ¡Pero debes de ayudarme! No, ¡claro que no! ¿Por qué? Pues mis piernas, que normalmente serían consideradas armas mortales, parecen de espagueti. Necesito ayuda. ¿Puedes? Es de vida o muerte. Bueno, ven conmigo. ¡Ah! ¡Una manita! Ok, quédate aquí, no debes hacer ruido. Buen plan, gran plan. Trabajamos muy bien juntos. Prácticamente pensamos lo mismo. Ah, ok, bye. Hola. ¿Qué se le ofrece? Buenos días, mi estimado campesino. Soy de la compañía de luz e investigo el apagón. Si no le molesta, quisiera tomar unas lecturas dentro de su casa. ¿En la compañía de luz? Ah, debe conocer a mi amigo Spencer. Juego softball con él. Oh, Spence. Un gran hombre. Sí, sí, oh, pase. Sí. Tome las lecturas que quiera. Solo que... la compañía de luz siempre toma las lecturas afuera de la casa. Así las revisa aunque uno no esté. Y mi amigo Spencer trabaja para la compañía de gas. ¿No, y es más un amante del frisbee, así que quiere decirme por ay, qué. ¡Ay, qué barbaridad! ¿Qué estás haciendo? ¡Se está calentando! ¡Ay, no! ¡Dios mío! ¿Qué vas a ver ahorita, Perdone, amigo. ¿Y ahorita sigo con la grabación? No, ahorita. ¡Deja de sacar!